Seyit y Suré, el amor frente al poder. Aquí estoy. Soy Erdal, no viniste a dormir. Tu mamá y Rubeida están preocupadas. ¿Podemos hablar después? ¿Qué? ¿Pasó algo? Suré regresó con Fikret y me dejó una carta. ¿Suré? ¿Ella volvió a la mansión? ¿Por qué haría eso? Pues justo es lo que yo me pregunto. ¿Por qué lo hizo? Después te hablo. Espera. Seyit, no hagas locuras. ¡Seyit! Colgó. Ay, esto no es bueno. ¿Qué tal si va a la mansión ahora? ¡Erdal, no! ¡Van a matar a Seyit! Tengamos calma. ¿La mansión sabe dónde está? Me recogió cerca de ahí. Seguro la va a encontrar. Erdal, tenemos que ir a detener a Seyit. Está bien. Cálmese, Sebahir. Mire, yo voy por Seyit, ¿de acuerdo? Pero yo sé dónde está la mansión. Déjenos ir con usted. Rubeida, tranquila. Yo sé dónde es. Por ahora... traten de calmarse. Yo voy a traer a Seyit. Por favor, esperen aquí. ¿Están de acuerdo? Vaya, vaya, vaya. Lo veo y no lo creo. Miren quién está ahí parada. ¿Creíste que todo quedaría olvidado al cruzar esa puerta, Suré?
Papá, felicidades. Trajiste de vuelta a Sure, a la que por tanto tiempo intentamos traer sin éxito. Ahora entra aquí caminando por su voluntad. Así es la vida. Arrodíllate ante mi padre. Anda. No me arrodillo ante nadie jamás. Lo oíste, papá. Sigue igual. Insolente. Lo harás. Te vas a arrodillar. Si queremos, incluso, te vas a arrastrar. Verás qué es lo que pasa cuando nos enfrentan. Cuando alguien intenta pisotear el nombre y el honor de los Caracalla. Ella tiene que pagar, papá. Secar silencio. Arrodíllate ante mi padre. Pídele perdón y tal vez tome tu vida rápidamente. Tal vez se apiade de ti y quiera enviarte al infierno sin dolor. Arrodíllate, señor. Ya se lo dije. Puede olvidar eso. Germen vulgar. Si no lo haces por ti misma, te voy a obligar. Ya verás. Te voy a enseñar. Llévensela. Es mi esposa. Y quien intente tocarla recibirá un disparo y no en la pierna. Papá, ¿qué haces? ¿Estás demente? El único demente eres tú, Sekar. Mira, papá. Todos están mirándote. No solo en esta casa. No solo en Estambul. En Urgup también. En la mansión. Todo el barrio, todo el país está hablando de ti, papá. Hablan de lo que esta mujer te ha hecho. Desde ahora, todo lo que hagas con esta mujer se va a oír en todas partes. Todos lo sabrán, papá. ¿Quieres que digan que solo eres juguete, papá? ¿Quieres que todos digan que ahora ella te tiene comiendo de su mano? ¿Eso es lo que quieres que digan? Papá, vas a destruirnos ahora. Además de destruirte a ti mismo, nos vas a llenar de vergüenza. O más bien, vas a proteger nuestra dignidad y nuestro honor, como los que lucharon para darnos lo que tenemos ahora, papá. Papá, ¿no vas a responder? No recibiré sermones de gente como tú, sobre todo tú.
Si hubieras aprendido de tus antepasados, no hablarías así de ninguna manera. ¿Crees que esa es forma de hablarle a tu padre? Yo no necesito tus consejos. No sabes lo que cuesta ser quien soy. Ciegan tus sentimientos, papá. Qué triste. Entonces dime algo, Sekar. ¿Qué sentimientos te hacen hablar de ese modo? ¿Qué sentimiento te ciega? Contesta. Señor, ¿cierro la puerta? Su puerta no se cerrará. Es la señora de la casa. Harán lo que ella les mande y vigilarán su habitación para protegerla. Como ordene. Haré pedazos al que le haga daño. Entendido, señor. Quedan advertidos. Papá, esto no ha terminado. Hay que hablar. ¡Papá! ¡Papá, me estás oyendo! ¡Papá! Papá, cálmate ya. Abbas, déjanos. ¡Seyyid! ¡Seyyid! ¡Seyyid, detente! Sé por qué vienes tras de mí. ¡Vete, no voy a parar! ¡Seyyid, no hagas tonterías! ¡Sé que vas con los Karakaya! ¡No vayas, Seyyid! ¡Detente! ¡Vete! Sé cómo detenerte, Seyyid. Adelante, señora. Es por aquí. Siéntese. Eso es. Póngase cómoda. Hija, dame una almohada. Relájese, descanse. ¿Tiene hambre? ¿Quiere algo de comer? Puedo hacerle unos huevos fritos si quiere. Hay salchichas ahumadas también, ¿eh? Hay pastel de espinacas. ¿Le gustará? No, gracias. Señora, nunca tiene hambre. Está siempre satisfecha. ¿Me dan un vaso con agua? Gracias. Si necesita algo, Kabar estará allá afuera. Él nos avisa, ¿de acuerdo? Gracias. Anda. Thank you.
¿Puedo ayudarle en algo, señora Suri? Me dijeron que podía salir cuando yo quisiera. Y creí que podía ser una mentira. Pero parece que no. No, de ninguna manera, señora. Usted no es ninguna prisionera aquí. Yo solamente estoy aquí para protegerla y para servirle. Si necesita algo, solo tiene que decirme. ¿Y si quisiera caminar por la casa, puedo hacerlo también? Por supuesto, usted es la señora de esta casa. Bueno, gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Suré decidió. Ahora está con él. Ya no hay nada que puedas hacer, amigo. Déjame en paz. ¡No! ¡Vas a venir conmigo, Sayid! ¡Erdal, fuera de mi camino! No vas a pasar. No me obligues a lastimarte, Erdal. Adelante, no pienso moverme de aquí. Olvídalo. ¿Pero qué pasa? ¿Es una moto y un auto? ¿Qué van a saber? ¡Tranquilo, ya! ¡Anda, ven conmigo! ¡Sayid, vas a venir conmigo! ¡Erdal, basta! ¡Erdal, te lo estoy diciendo por última vez! ¡A un lado! No me das otra opción. Perdóname, Sayid. ¿Qué fue eso? Bueno, no entiendes razones. ¡Te lo advierto! ¡Ya basta! No, yo te lo advertí. No vas a ir. Les prometí a tu madre y a tu hermana que te llevaría sano y salvo con ellas. Y yo juré que nunca la dejaría ir, así que... Así, le prometiste. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos esto. Vaya, golpea fuerte. Vaya. Traicionero, te estoy golpeando por tu bien, idiota. Si te golpeara con toda mi fuerza, no podrían encontrar lo que queda de ti. ¿Ah, en serio? Sí. ¡Eso es todo! ¡Engacho! ¡Eso es! ¡Bien, muchacho! ¡Sí, se defiende! ¡Están parejos! Ya entendí. Así que quieres una buena pelea, ¿no? Es mi obligación darte lo que mereces. Y ustedes pueden hacer fila. Cuando termine con este, voy con ustedes. No se preocupen. Esperamos. Seguro, esperamos. Te esperamos. Me parece bien, aquí estamos. Oh. Tú quisiste esto, Sayid. ¡Quítate! ¡Calma! ¡Basta! ¡Basta! Bueno, ya nos quitaron mucho tiempo. Si vas a esa mansión, te van a matar. ¡Se van a quitar del camino! ¡Los quitaron! ¡Quiera tu madre! ¡Quiera Rubeida! ¿Ya pensaste en eso? ¡Ya déjame! ¡Déjame! ¡Déjame ya! ¡Basta! ¡Basta! Pasamos lo más difícil, ella y yo. No sé por qué se fue. No lo sé, pero lo hizo. Tomó su decisión. Morirá. La van a matar. Y no puedo. No puedo evitarlo. No puedo. Vamos a la policía entonces. Ellos pueden tomar el caso. Sí, ya se puso aburrido. Vamos a casa, Sayid. Ya nos vamos. Tranquilos. Suban a su auto. Ya nos quitaremos. Parón. Vamos. Tienes un buen golpe, amigo. ¡Qué buen golpe! Vámonos de aquí.
¿Quieres que digan que solo eres su juguete, papá? ¿Quieres que todos digan que ahora ella te tiene comiendo de su mano? ¿Eso es lo que quieres que digan? Papá, vas a destruirnos ahora. Además de destruirte a ti mismo, nos vas a llenar de vergüenza. O más bien, vas a proteger nuestra dignidad y nuestro honor, como los que lucharon para darnos lo que tenemos ahora, papá. ¿Hay alguien ahí? Ve y dile a Sekar que vaya al pequeño bosque. Tengo que hablar con él. Enseguida. Señora Sirma, al señor Ali le gusta el postre con nueces y al señor Sekar con avellanas. ¿Qué debo hacer? Con nueces. Bueno, iré por ellas. No, yo te las traigo. Mamá, el señor Ficré tomó su escopeta y salió. ¿A dónde fue? Ay, no la vi, señora. Ay, no puede ser posible. No sé, señora. Señor. Selim, ven, por favor. ¿A dónde va el señor Ficret? Al bosque. Va a hablar con el señor Sekar. ¿Vas a ir hoy al club? No. Tu abuelo me acaba de llamar y voy a verlo en el bosque. ¿En serio? Tu padre acaba de ir al pequeño bosque. Sí, ya lo sabía. Va con la escopeta. Papá. Tranquilízate, está bien.
Sí, señora, dígame. Me gustaría salir al jardín. Por supuesto. Vamos. Es Erdal. Sí, Erdal, ¿qué pasa? ¡Qué alivio! Erdal pudo detener a Seyid y está con él ahora. ¡Qué bien! ¿Ah, en serio? Ah, está bien, aquí los esperamos. Está bien, nos vemos. ¿Qué dijo? ¿Van a venir? Van a ir a la policía primero. ¿Y cómo para qué van a ir? Ella está casada con él. No pueden hacer nada. No sé qué decirte, Rubeida. ¿Por qué se habrá ido? Oh. ¿Me llamaste, papá? Así es, señor. Habló muy fuerte hace un momento. Y tú hablaste demasiado suave. No necesito que apruebes lo que hago. ¿De qué estarán hablando? Espera aquí, voy a ver. No. Ven, quédate conmigo. Papá, Fikret Karakaya no puede convertir a una mujer en su esposa después de lo que ya sabes. Buscaste aprobación para casarte con Silma. Tú no buscaste aprobación para encerrar a mi madre. Nunca he pedido la aprobación de nadie. Y no pediré la aprobación de nadie ahora. Diviértete entonces, papá. Los demás también lo harán. Pero vas a matar a esa zorra vulgar. O yo te mato a ti. Mátame. ¿Eh? Mátame. Te mataré despacio, papá. Intenta hacerlo, muchacho. Ya verás, cretino. Veremos quién es el cretino. Papá, ella es 15 años menor que yo. Si la conviertes en tu esposa y en dueña de esta mansión, ¿sabes qué voy a hacer? Le diré mamá. Donde quiera que esté, con quien quiera que esté, aunque tú no estés presente, así le diré, para que todos se rían. No podrás resistirlo. Así voy a matarte, papá, lentamente. ¿Sabes? Nadie tiene a una madre 15 años menor que uno. ¿Prefieres matarme a tener que vivir esa vergüenza, papá? ¿Mm? O bien, te vas a deshacer de ella esta noche. Terminarás con todo esto. Recuperarás tu honor. Y harás que me disculpe. Que te admire.
me arrodille ante ti, papá. Que bese tu mano. Señor, la policía quiere hablar con usted. ¿De uniforme o de civiles? De uniforme, señor. Son de la estación. Guarda eso. Sí, oficial. ¿Quería hablar conmigo? Aquí estoy. ¿Señor Fikret Karakaya? Soy yo. ¿Su esposa es Sure Karakaya? Así es. Hay una denuncia. ¿Qué denuncia, oficial? Dicen que la vida de su esposa está en peligro. ¿Qué está en peligro? ¿Qué clase de peligro? Mi esposa está perfectamente. Vamos a verificarlo, señor. ¿Dónde está ella? Ahí dentro. ¿Podemos hablar con ella? Por supuesto. Llama a Sure. Muy bien. Señor Fikret, Sure no está en su habitación. ¿Cómo que no está? No. ¿Pero a dónde pudo haber ido? ¡Búscala! ¿Dónde se metió? ¿Dónde crees? Va a donde le da la gana, papá. Vamos a hablar a la estación, señor. Bien, vamos. No va a pasar nada. Nada. Espera. No pierdas la esperanza tan pronto. ¿Debo tener esperanza? Vaya, vaya. Miren quién puso la denuncia. Sí, era de esperarse. ¿Vieron a Sure? No, señor. No estaba en casa. Por eso trajimos a la estación al señor Fikret, para que nos aclare el asunto. ¿Me trajeron solo por las mentiras de este hombre? Sí, así es, oficial. Vamos a poner una querella contra él en este preciso momento. ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron a Sure, infelices? El único infeliz es tú. ¡Basta! 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 ¿Sure? ¿Usted es Sure Karakaya? Así es. ¿Esposa de Fikret Karakaya? Así es. Nos dijeron que su vida estaba en peligro. ¿Eso es cierto? No es verdad. No está en ningún peligro mi vida. ¿Estoy bien? Con mi esposo.
Vamos. Ya la oyeron. Vamos. Dirección de Seguridad del Condado. Grábate su imagen. No volverás a verla. No te encontraban. Pensé que habías escapado. Y pensé hacerlo. Fui al jardín. Estaba sola, no había nadie. ¿Y qué pasó? Si uno no logra escapar de uno mismo, dará igual donde estés. Estoy cansada. Los Kraka ya nunca dejan lo que es suyo. Y ahora eres su esposa. Y jamás te dejarán. Soy su esposa, sí, pero no es mi voluntad. Dentro de mí jamás quise que pasara. Eligieron mi destino. Pero no lo voy a aceptar. Voy a escapar aunque no haya esperanza. Podría volar, tal vez. Haré una casa en el firmamento. Ahí podré estar a salvo. Cuando miras al cielo, te cautiva la luna e igual las estrellas. Y crees que el cielo te protegerá. Pero está muy lejos, Sul. Muy lejos de este mundo, donde no hay piedad. Cuando te sujeta,
no te suelta.